Gente de YouTube. Un saludo especial a Joao Jinuo 1715 y Pachsama 9980, quienes pidieron saludos en el video anterior. Si quieren que los salude en el siguiente video, déjenlo en el comentario fijado. Si quieren un saludo en cada video de esta historia, pueden hacerse miembros del canal. En fin, bajaré la meta de likes a 50 para subir videos más rápido. Así que suscríbanse, activen la campanita y si es posible denme su opinión abajo. Sin más que decir, disfruten el video. Capítulo 12. Reino Duelista Parte 10, La Ciudadela. Los guardianes de la tumba habían fracasado. Shady lo entendió bien. El hecho de que estuviera muerto era prueba de ello. Cuando el faraón Set tomó el trono, ordenó que los objetos del milenio fueran sellados y protegidos hasta el momento en que regresara el faraón sin nombre. Aunque su predecesor deseaba mantener encerrado para siempre al dios oscuro Zork, Set había sostenido que el mal solo podía ser derrotado, no contenido, y por lo tanto un día el faraón regresaría junto con Zork y se necesitaría el poder de los objetos del milenio para ayudar al faraón sin nombre en esta búsqueda. Para garantizar que las reliquias sagradas estuvieran protegidas, el faraón había declarado que cuatro familias, sirvientes del faraón, tendrían la tarea de proteger los objetos del milenio. El número era importante, porque cuatro era el número de la estabilidad, la justicia, el orden y la humanidad misma. Para complementar a estas cuatro familias, el faraón había declarado que 10 familias menores servirían a las cuatro, ayudándolas, ofreciéndoles hijas para continuar sus líneas y protegiéndolas a costa de sus propias vidas. A cada una de las cuatro familias se les habían entregado dos de los sagrados objetos del milenio. El clan del cocodrilo, Ishtar, los eruditos y los más eruditos, recibieron la vara y el collar del milenio. Al clan del Jaquel, Shara, la más noble y respetuosa de la ley de las familias, se le asignó la oscura tarea de proteger el ojo y el anillo. El propio clan de Shadi, el clan de la serpiente, el más leal, conocido como la Casa de Alad, recibió la balanza y la llave. Y al clan del león, al honorable Tesub, se le entregó el colgante y la piedra. Se les ordenó esconder los objetos, esperar hasta el momento en que surgieran los nuevos sirvientes honorables del faraón sin nombre y enseñarles cómo utilizar correctamente los objetos y servir a su faraón en la batalla final. Fracasaron casi tan pronto como se formaron. Los Tesub fueron engañados por el falso faraón, el blasfemo Anubis, también conocido como Impu, quien afirmó ser el hijo del faraón sin nombre y casi había destruido el reino por segunda vez hasta que el faraón Set lo selló en su propio falso faraón. Item, la pirámide de luz, con el poder del cubo cuántico, el ítem milenario que nunca existió. Habían luchado por el falso, con su cabeza robando el colgante y escondiéndolo para que nadie pudiera encontrarlo y casi destruyeron la piedra del milenio a partir de la cual se forjaron los artículos por primera vez, antes de que lo detuvieran y lo mataran. Aunque los que sobrevivieron buscaron redimirse por su error al final, las otras tres grandes familias ni las 10 menores nunca confiaron en ellos y se desvanecieron de la memoria. La tarea de proteger la piedra recayó en las tres familias restantes. Durante mil años las cosas se estabilizarían en una paz tranquila, pero esto no fue más que un amanecer artificial. Siete de las familias menores se rebelaron e intentaron hacerse con el poder. Los tres restantes estaban junto a las tres grandes familias. Durante casi 100 años, en las tumbas escondidas y bajo el cielo nocturno del desierto se libraron las guerras silenciosas. Al final, solo el clan del cocodrilo y el clan de la serpiente sobrevivieron y dos de las casas menores sobrevivieron. Pero estaban muy debilitados.
Habían muerto hombres fuertes y sus hijos débiles habían tomado su lugar. Los linajes se vieron obligados a entremezclarse y con ello llegó la locura. El ojo y el anillo se perdieron brevemente, se encontraron y se perdieron nuevamente cuando los dos objetos contaminados buscaron portadores. La fuerza y el tamaño de los guardianes de las tumbas disminuyeron. Los guardianes anhelaban convertirse en dueños de los objetos y por eso se libraron nuevas batallas y los clanes restantes se escondieron de sus hermanos en honor y deber. Mientras que antes eran 1000, a principios del siglo XXI, su número se podía contar fácilmente con las dos manos. Y Zork estaba despertando. El clan del cocodrilo cayó en una guerra civil, donde Isizu reclamó el collar del milenio y su hermano Marik la vara del milenio. Fue solo el pensamiento rápido de Isizu lo que vio frustrado el deseo de su hermano de reclamar el ojo también, entregándoselo a Shadid para que lo protegiera. Fue un acto noble y justo, pero solo le mostró a Shadid cuán bajo habían caído. El clan del cocodrilo se había reducido a 2, hermano y hermana que luchaban entre sí. Y el clan de la serpiente ahora era solo él. Las casas menores habían desaparecido. Los objetos del milenio custodiados por uno mientras los dos restantes luchaban entre sí. Shadi hizo todo lo que pudo para proteger las reliquias. A veces lo lograba. Encontró el Quantum Cube y lo añadió a su creciente colección. A veces fracasó. Encontró la tumba donde había estado escondido el colgante del milenio, ahora llamado el rompecabezas por quienes no sabían la verdad sobre él, pero había sido vaciada. Y la temida pirámide de luz no estaba por ningún lado. Así, en la desesperación y la desesperación, Shadi cometió dos errores graves. El primero había sido seleccionar a Maximilian Pegasus para que portase el ojo del milenio. Había pensado que el hombre sería un portador fuerte, alguien que simplemente quería traer alegría al mundo. Pero el dolor había oscurecido su alma y ahora usaba el ojo para sus propios deseos egoístas. Y el anillo y el anillo. Shadi todavía podía sentir la agonía de su muerte. Contando él mismo todos los artículos que ahora tenían portadores. Pero estaban lejos de ser perfectos y solo Isizu estuvo más cerca de haber demostrado ser digna de sostener el collar. Ryou Bakura simplemente era un alma demasiado pasiva para luchar contra el espíritu del anillo. Marik Ishtar usó la vara como arma para reunir un ejército para luchar contra el faraón que regresaba. Pegaso era demasiado decidido y egoísta. Y ninguna persona debería llevar dos objetos, pero Shadi se encontró usando la llave y la balanza porque no había nadie más digno de llevarlos. Y estaba muerto, lo que significa que realmente no los soportó, sino que usó el poder de la balanza para mantener su espíritu en la tierra hasta que terminara la gran batalla. Y el niño, Yujimoto, sostenía el rompecabezas. Shadi sabía que necesitaba poner a prueba al niño, comparar el mal en su corazón con el bien y confirmar que podía guiar al faraón sin nombre por el camino correcto para convertirse en el héroe que realmente era. Pero entonces se encontró con la convergencia. El señor del caos. Aquel a quien Pegaso llamaba en su corazón el demonio guardián. Sabía que tenía que escudriñar la mente del hombre que había decidido interferir en los asuntos de los guardianes de la tumba y descubrir cuáles eran sus deseos. Cuando colocó la llave contra la cabeza de Edwin Chaos, estaba listo para explorar su paisaje mental. Era algo que Shadi había hecho muchas veces en el pasado, para aprender sobre quienes lo rodeaban y determinar si eran dignos de ayuda, o necesitaban castigo. La mente tomó muchas formas diferentes y por eso Shadi estaba preparada para cualquier cosa. Con Pegaso, la mente del hombre había sido como una galería de arte, llena de pinturas en movimiento que mostraban no solo su pasado sino también sus sueños y deseos. Con Isizu ordenó su mente como una tumba, cada cámara un punto diferente de su vida. Cuanto más doloroso o peligroso mayores son las defensas. Usando la llave del milenio, había modelado su propio paisaje mental para que estuviera lleno de puertas cerradas, algunas reales, otras falsas, algunas llenas de trampas mortales para cualquiera que intentara entrar sin su guía. Pero dentro de la mente de Edwin Chao se encontró y oscuridad. Oscuridad sin fin. Esto no tiene sentido, pensó Shadi. Su mente es como si fuera un punto en blanco. Nada en absoluto. Solo alguien mucho más poderoso en las artes mentales podría esconderse así de mi mirada. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué no es su mente, guardián de la tumba?, afirmó una voz femenina, lo que provocó que Shadi se agitara buscando la fuente. Durante lo que fueron segundos y miles de años, no encontró nada, luego vio algo destellar en el rabillo del ojo y cuando se giró vio una gran luna creciente suspendida en la oscuridad, y una mujer sentada en la curva, mirándolo.
Su largo cabello dorado caía como una cascada sobre su espalda y su túnica plateada ocultaba y revelaba todo su cuerpo. Ella lo miraba con ojos fríos y pálidos y su sonrisa era como una sola estrella en la noche más fría y oscura del año, un solo pie descalzo balanceándose perezosamente hacia adelante y hacia atrás. Es mío. Shadi tragó, sorprendido por qué, y con quién, se había topado. Selene, susurró. ¿Entonces me conoces, guardián de la tumba? Ella preguntó. Sí, Luna. La diosa titán griega de la luna sonrió ante eso, pero aunque estaba complacida, no había nada de alegría en su expresión. Se deslizó desde su posición como Mercurio, flotando hasta el suelo sobre el que se encontraba Shadi. Ella era mucho más alta que él, 4 veces su tamaño, pero él sabía que si ella lo deseaba podría ser mucho más grande. Ella se inclinó más cerca, con un dedo presionado contra sus labios mientras lo contemplaba. ¿Por qué has violado la mente de mi amor? Exigió. Eso hizo que Shadi se sobresaltara. Tu amor, tragó. ¿Entonces él es? Lo es, afirmó Selene. Mi amor regresó. Desde más allá de la muerte y más allá de los velos del mundo. He hecho mucho para regresarlo aquí, de repente su rostro estuvo tan cerca del de él que sus ojos ardieron y se llenaron de lágrimas por la luz que brillaba en su piel. Y no aprecio que los muertos intenten meterse en su mente. Shadi dio un paso atrás lento y mesurado e inclinó la cabeza. Era lo único seguro que podía hacer. Incluso si Selene no era una diosa de su pueblo, ella era una diosa de todos modos. Una diosa titán. Uno viejo. Hay que mostrar honor. Pido disculpas. Edwin Chaos se había insertado en la batalla entre el faraón sin nombre. ¿Te refieres a mi hermana Olactia y mi hermano Zork? Dijo Selene, sin mediar discusión. Aunque entiendo que la verdadera batalla será entre el elegido de Olactie, el faraón sin nombre, y el espíritu del anillo de Zork. Shadi asintió. ¿Y Edwin Chaos es tu elegido? Se aseguró de mantener su tono incluso más humilde de lo normal, ya que lo más sabio cuando se enfrenta a una diosa es ser lo más educado posible. Especialmente cuando se había entrometido en uno bajo su protección. Y, sobre todo, si Edwin Chaos tuviera el alma de quien Shadi creía, él es mucho más que eso. Él es mi amor. Pero, ella lo consideró por un momento antes de asentir con la cabeza. Puedes clasificarlo como mi elegido por ahora. Hasta que ocupe su lugar a mi lado una vez más como mi consorte. Lo entiendo. Simplemente deseaba ver quién era y cómo es, para poder saber si era un peligro para mi faraón. Pero no forzaré la cuestión. No, no lo harás, dijo Selene, antes de dejar escapar de repente una risa que era como campanillas de viento. Bueno, esto es muy interesante. Agitó la mano y apareció una puerta ante Shadi. Mi Edwin aparentemente tiene curiosidad por saber qué hay en su mente y cómo te lo parecería a ti. Te permitiré continuar tu búsqueda. Él te dijo esto. La diosa, sin embargo, negó con la cabeza. Su alma está abierta a mí, al igual que su mente, pero no lo dijo en voz alta. Aún no sabe de mi existencia, guardián de la tumba. No, al menos en ese día. Sería prudente no hablar de yo a él. Por supuesto, dijo Shadi cortésmente, manteniendo los ojos en el suelo. Hubo un destello de luz y luego Selene desapareció. Shadi, tomando aire para estabilizarse y caminó hacia la puerta y la atravesó. Entrar en lo que ahora sabía que era la mente real de Edwin le puso sobre una base más sólida. El paisaje mental estaba mucho más formado y desarrollado que la oscuridad de Selene. No es que pensara que la diosa tuviera una mente más débil y todo lo contrario. Su mente era tan compleja que él simplemente no podía comprenderla, por lo que su visión era simplemente de oscuridad. La mente de Edwin Chaos no era a la vez nada de lo que su nombre sugeriría y todo lo parecido al mismo tiempo. La mezcla perfecta de lo imposible. La estructura en sí tomó la forma de una enorme biblioteca ornamentada, creada por un loco excéntrico. Una torre tan ancha como un estadio que parecía llegar al cielo con escaleras que serpenteaban entre filas y filas de libros. Robles oscuros profundos mezclados con marfil blanco y oro. Tomos de innumerables colores llenaban cada estante, pidiendo ser abiertos. Un gran ascensor se encontraba cerca del centro trasero de la biblioteca, las puertas de vidrio bien cerradas pero listas para abrirse para su maestro. El piso inferior estaba hundido en el suelo con una pasarela que lo rodeaba y había mesas muy gastadas y muy queridas en el foso esperando a que lectores ansiosos vinieran y se sentaran en ellas. Grandes ventanales se encontraban en la parte trasera de la biblioteca, cada uno de los cuales mostraba un paisaje diferente durante una estación diferente.
Una noche blanca de invierno, absolutamente pacífica y hermosa. Un brillante día de primavera que vio llover de todos modos, maravilloso en su dicotomía. Una playa donde en las olas lejanas surgían de las profundidades grandes bestias de leyenda. Una ciudad llena de ángeles y demonios que vivían sin cuidado, lo horrible y lo bello caminaban de la mano. Mirando a su alrededor, vio que la biblioteca estaba llena de diferentes secciones, algunas brillantes y acogedoras, otras llenas de oscuridad y fantasmas que hablaban de dolor y sufrimiento. Y no era simplemente una sección la que era así, sino muchas diferentes, esparcidas a su alrededor y elevándose por encima de él, manchando el paisaje mental con oscuridad y luz. A su alrededor sonaba una melodía suave y tranquila que Shadi no podía identificar, llena de metales que se hacían más y más fuertes, demostrando la magnitud del paisaje mental que tenía ante él. Y luego, en el momento en que lo pensó, vio aparecer las palabras ante él. Un viaje en la oscuridad. El título de la canción, aunque no encaja, dijo Edwin Chaos, apareciendo junto a Shadi. En lugar de usar los jeans y la camisa gris que Shadi le había encontrado, Edwin estaba vestido con pantalones negros y una chaqueta a juego, una camisa de vestir verde pálido sin corbata cuyos botones superiores estaban desabrochados para revelar una camiseta a juego, y una camisa negra perfectamente brillante. Zapatos. Era mayor, tenía unos 30 años y tenía una espesa barba circular alrededor de la boca. Sobre todo esto había una chaqueta negra larga y delgada que le rozaba los tobillos. Así como el paisaje mental representaba su mente, esta versión del hombre era su visión de poder, confianza y control. Yo prefiero la ciudad de Edward Rudolph. En el momento en que dijo las palabras, la música alcanzó su punto máximo, los tambores y las cuerdas se unieron a los cuernos para darle la bienvenida a Shadi a la mente de Edwin. Bienvenido, a la ciudadela. No te sorprende verme, afirmó Shadi. No lo estoy. Bueno, lo estaba cuando presionaste la tecla en mi cabeza, honestamente no esperaba eso, pero en el momento en que lo hiciste supe lo que iba a pasar. ¿Y cómo supiste lo que haría la llave del milenio? De la misma manera que sé que Thor te mató y que ahora eres un fantasma impulsado a ayudar al faraón. De la misma manera que sé el nombre del faraón sin nombre. Levantó una mano antes de que Shadi pudiera gritar. No logré. Incluso aquí. Entiendo que es el sello que une a Zork y solo en las manos adecuadas también puede usarse para desterrarlo de nuestro reino. Incluso si recuerdas que es peligroso, estoy tomando un me arriesgo a conservar el nombre, pero tendré cuidado. ¿Sé cómo? Porque no soy de este mundo, Shadi, admitió Edwin. Soy de otro plano de existencia, uno donde tu vida es una historia. Le indicó a Shadi que lo siguiera y se dirigieron hacia las escaleras en el lado derecho de la biblioteca. Edwin los pisó y en el momento en que Shadi lo hizo, el mundo pareció rodar y balancearse a su alrededor, de modo que solo unos pocos pasos los vieron a cientos de pies en el aire, dirigiéndose a una sección llamada Yugio. El kanji. Detrás de las palabras que forman la frase King of Games. No me molesto en ocultarte cosas porque sé que se puede confiar en ti. Eres un buen hombre, Shadi, y lamento que mi llegada aquí no haya podido salvarte la vida. La tristeza en la voz del hombre era tan espesa que era casi visible. Así es como sé todo lo que hago. Le hizo un gesto a Shadi para que caminara hacia adelante y mientras lo hacía escuchó que la música cambiaba repentinamente a una canción extraña, oscura y mágica. Me perdonarás si no son tan elegantes como podrían ser, vi el doblaje, no entré en el manga original. Shadi extendió la mano y seleccionó un libro del estante al azar, abriéndolo para revelar una imagen en movimiento de Yugimoto, el portador del rompecabezas del milenio, luchando contra Marik Ishtar. Solo que algo andaba mal con Marik. Tenía un aspecto más asqueroso de lo normal. Retorcido y corrupto, si eso fuera posible. Y él estaba empuñando el dragón alado de Ra, dijo Shadi en estado de shock. Sí, eso existe, admitió Edwin con un suspiro. Honestamente, me molestan muchísimo porque todo se reduce por un tiempo a invoca las cartas de Dios lo más rápido que puedas. Pero bueno, qué sé yo. Shadi siguió mirando los libros, aunque en realidad no entendía lo que decía. Más bien lo usó como una forma de ocultar su rostro a Edwin, para no arriesgarse al horror que estaba sintiendo lentamente. Me preocupaba lo que podría ser este hombre cuando simplemente estaba cerca del portador del rompecabezas del milenio. El dios oscuro Zork permanece atrapado dentro del rompecabezas y temo que su interacción con el niño pueda desatar al dios oscuro en el mundo, si no lo ha hecho ya.
Pero saber que él es de otro mundo, traído aquí por otro dios, y que tiene el conocimiento prohibido. Debo asegurarme de que esté del lado de la luz y no de la oscuridad. Debo peinar su mente y determinar si es una amenaza. Shadi tragó. ¿Y si tengo la fuerza para derribar a un ser oscuro que es defendido por un dios? Entonces, ¿es esta la parte en la que exploras mi mente para determinar qué tipo de persona podría ser? Preguntó Edwin. Sí, dijo Shadi, sin ver ninguna razón para ocultar la verdad. Entonces, ¿quieres deambular o simplemente quieres que te muestre cada sección de mi mente? Edwin se encogió ligeramente de hombros. No me importa y para ser honesto no sé qué te vas a encontrar más que mi mayor desesperación y mi mayor arrepentimiento, ya que esos dos están vinculados. Él pausó. Podría ser mejor si realmente te llevara con ellos, me imagino que mis defensas mentales se activarán sin que yo me dé cuenta y esos dos son los más poderosos. Antes de que Shadi pudiera siquiera responder, se formó un puente desde la sección de la biblioteca en la que estaban parados hacia otra cubierta por la oscuridad, una tormenta de lluvia aislada golpeaba los estantes que bordeaban esa sección de la ciudadela. Edwin ya se estaba moviendo en esa dirección y Shadi lo siguió, curiosa por saber qué le mostraría Edwin. Comprender el arrepentimiento y la desesperación fueron grandes logros, ya que había muchos en el mundo que se negarían a afrontar sus errores y sus momentos más amargos. El camino que tomaron estaba muy transitado, lo que significa que Edwin había visitado esos momentos con frecuencia. Mientras cruzaban el puente elevado, la música cambió. Yo, desearía poder nadar, cantó una voz suave y triste, con la voz vacilante por la angustia. Como los delfines pueden nadar. Edwin dejó escapar un suspiro silencioso y señaló los libros, uno de los cuales salió volando hacia las manos de Shadi. Al abrirlo encontró la imagen de Edwin, en un teléfono junto a un ascensor. ¿Confundido? Preguntó Edwin en voz baja, con los ojos cerrados. La segunda vez mi mamá tuvo que ir al hospital. No me di cuenta en ese momento de que el trasplante de médula ósea, su cuerpo lo estaba rechazando. Se quedó dormida durante la visita y mi papá dijo que podía ir. Aunque nada, nada nos mantendrá unidos. Podemos vencerlos, para siempre jamás. Pero cuando llegué al vestíbulo, me llamó. Ella estaba despierta y me dijo que si quería subir y avisarle que me iba, podía hacerlo. Le dije que estaba bien, me despedí por teléfono. Eso fue la última oportunidad que podría haber tenido de hablar con ella, persona a persona, antes de que muriera. Ella entró en coma inmediatamente después de eso y nunca pude volver a hablar con ella. Nunca pude escuchar su voz. Cuéntale tanto que ojalá lo hubiera, ojalá, las lágrimas lograron escapar de sus ojos a pesar de lo fuerte que estaba apretando los párpados. Lo que me lleva al peor momento de mi vida. La música continuó mientras un nuevo libro reemplazaba al que estaba en manos de Shadi. Y podríamos ser héroes, solo por un día. La muerte de mi madre. O, podríamos ser héroes, solo por un día. Shadi no abrió el libro. En lugar de eso, lo dejó silenciosamente en el estante y se volvió hacia Edwin. No te obligaré a revivir ese momento. Gracias. Pero de todos modos deseo explorar tu mente. Adelante, dijo, con la voz jadeante y temblorosa. Sin embargo, la ciudadela protegerá mi mente, si no te estoy guiando, no dejaré que pases fácilmente por mi mente. Dicho esto, caminó por el puente, claramente todavía conmocionado. Véame en la planta baja cuando hayas terminado. Lo que siguió fue el paseo más extraño por una mente que Shadi haya experimentado jamás. Y no pudo evitar preguntarse si era porque Edwin era de otro mundo y o si simplemente su mente funcionaba de manera diferente a la de los demás. Quizás ambas cosas. ¿Eran todas las personas en el mundo de Edwin como él, con paisajes mentales tan extraños? ¿O era él el único, una rara criatura de su mundo, completamente solo en su forma de funcionar y pensar? No importó. Lo único que importó fue que durante la siguiente hora Shadi pasó de caminar por la extraña ciudadela observando los mundos fantásticos que vivían en el cerebro del hombre y a huir para salvar su vida. La sección de su ira solo le había ofrecido destellos de su furia antes de que espadas forjadas en las profundidades más oscuras del Tártaro salieran disparadas del miasma crepitante que llenaba esa parte de la biblioteca, una voz profunda y rugiente rugía contra los dioses mientras Shadi se arrojaba sobre el suelo. Barandilla ya aterrizó en un puente justo a tiempo. Hoy había sido una ruta más segura y que hablaba del hombre que tenía a la diosa de la luna como su patrona. Lo que le produjo el mayor placer fue cuando creó algo que fue amado por los demás.
Vio innumerables historias con excelentes críticas y casi podía sentir la emoción y la felicidad que Edwin había sentido en esos momentos calentando su piel como los rayos de un sol de verano. Era casi infantil en su emoción. El miedo lo llevó a casi caerse de la torre mientras era atacado por todo tipo de criaturas extrañas que no tenían nombre ni forma verdadera, ya que cambiaban y mutaban constantemente. Pero a medida que lo superó, descubrió que en el centro de todo estaba Edwin ya anciano, acostado en una cama de hospital, y luego solo un signo de interrogación mientras tomaba su último aliento. A pesar de sentir dentro de sus huesos que este era el paisaje mental de un hombre religioso, que tenía una fe que solo provenía de una conexión profunda con el cielo y el señor de la fe cristiana, todavía temía a la muerte y la pregunta de qué sucedió realmente cuando era suya. Tiempo de morir. Lujuria, Shadi no se detendría en eso. El hombre tenía una paleta muy amplia cuando se trataba de esas cosas, desde lo gentil hasta lo salvaje. Una voz profunda y reprensiva lo llamó mientras se marchaba. Es maravilloso, con tesoros para saciar los deseos tanto sutiles como burdos. Pero no es para los tímidos. Y a pesar de todo, encontró guardianes que protegían la mente. Profundizar en las emociones de Edwin generó figuras alienígenas que brillaban con los colores del arco iris y crearon construcciones a partir de luces coloridas, desde hombres nobles vestidos de verde hasta bestias rojas de rabia y un hombre vestido de amarillo que susurró que Shadi no entendía el miedo. Los recuerdos de Edwin cobraban vida cada vez que Shadi los miraba, creando guerreros de la época medieval luchando contra dragones y seres de hielo, de héroes luchando para redimir a sus padres con rayos de luz, de guerreros de metal que querían proteger su hogar de sus hermanos robóticos. Vio a los dinosaurios del pasado persiguiendo máquinas voladoras del futuro lejano y formas nebulosas que podrían convertirse en héroes completamente formados o ser olvidados en un abrir y cerrar de ojos. El rey que podría haber sido y su ejército de mientras tanto y nunca fueron. Esa frase fue declarada mientras saltaba lejos de una de esas fuerzas. Todo estaba ahí, y de repente ya no estaba. De repente, Shadi estaba de nuevo frente a Edwin, el hombre se levantó de su silla y lo miró con interés casual. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Hice. Cuando regresó al mundo real, Shadi encontró que Edwin Chaos lo miraba enojado. ¿Podrías haber preguntado, sabes? Se frotó la frente como si esperara que hubiera una herida. El guardián de la tumba simplemente lo miró fijamente, sin revelar nada. ¿Cómo iba a saber que me permitirías entrar en tu mente? Después de todo, tus pensamientos son los elementos más seguros del mundo entero. Tu mente es el único lugar donde realmente puedes ser tú mismo. Donde sabes que estás a salvo de amenazas. Y mentiras. Invitar a otro a participar de esa manera requiere que uno sea bastante audaz. Aunque Edwin se rió de eso. ¿Crees que tu mente es un lugar seguro? Je. La gente se miente a sí misma todo el tiempo. Se dicen a sí mismos que las cosas malas que les suceden no son culpa suya, que el mundo los persigue, que ellos eran inocentes. Y lo contrario también es cierto, la mente puede tomar un comentario inocente que alguien hizo, en el que nunca volvió a pensar, y convertirlo en una daga que atraviesa tu alma una y otra vez. Evento en una rebaba que se niega a irse, eligiendo simplemente seguir rascando tu mente. Llevó su mano a la frente de Shadi y la movió varias veces. Scritch, scritch, scritch. Y eso debería demostrar que la mente tampoco es un lugar seguro. ¿Cuántas personas han decidido que preferirían no vivir un día más porque su cerebro no dejaba de susurrar cada cosa negativa y horrible que les ocurría? Podría. Sacudió la cabeza. No tienes idea de cómo funciona la mente si crees que es un lugar seguro. Mi ciudadela. Es tanto para protegerme de las amenazas internas como de las externas. Supongo que sí, pero no sabía que te sentías así. Y todavía sentías que estaba perfectamente bien entrar en mi mente sin permiso. Levantó una mano, con el rostro arrugado por el disgusto. Y no te atrevas a decirme que fue por el bien mayor. Odio cuando Dumbledore lo dice y te odiaré si lo dices. No hay mayor bien, solo tu bien. Y por cómo siento que las cosas deberían funcionar, decidiste que invadir mi mente estaba perfectamente bien. Edwin se burló. Los objetos del milenio. Este mundo habría sido un lugar mucho mejor si nunca hubieran sido falsificados. Estoy de acuerdo en que algunos de los objetos están contaminados por la oscuridad, afirmó Shadi, manteniendo la calma ante el desprecio de Edwin. El ojo, la vara y el anillo fueron tocados por la oscuridad durante el primer intento del dios oscuro Thor de apoderarse de nuestro mundo y, como tal, se necesita una fuerte voluntad para resistir la tentación de usarlos para actos malvados.
Pero tres de los artículos permanecen puros. El collar del milenio y estos. Levantó la llave y la balanza. Igual que estos. Y solo uno de los objetos, el rompecabezas del milenio, podría caer hacia cualquier lado. La luz, o la oscuridad. Dependiendo del alma de quien lo sostiene. Edwin, sin embargo, no estaba convencido. Todos los objetos del milenio son asquerosos y deberían haber sido destruidos hace mucho tiempo. ¿Y por qué dices eso? ¿Ya olvidaste que soy de otro mundo? Sé cómo se forjaron los objetos, Shadi. Se inclinó y gruñó. El ladrón Bakura tenía todo el derecho a odiar al faraón. ¿Lo ves como si tuviera razón? No dije eso. Dije que tenía todo el derecho a estar enojado. Hay una diferencia. En la vida te acostumbras a que la gente haga lo correcto por las razones equivocadas, y lo incorrecto por las razones correctas. ¿Qué hizo el padre del faraón sin nombre, junto con el resto de sus consejeros? Está condenado para siempre. Shadi permaneció impasible. No podía mostrar emoción, dejarle saber a Edwin lo que pensaba al respecto. No solo por su deber, sino porque la muerte le había demostrado que a veces las emociones cegaban a las personas a la verdad. Hay un dicho, los pecados del padre. ¿No crees que las faltas de uno deban pasar a otro, verdad? No, por supuesto que no. Pero esto es diferente, Shadi. ¿Los objetos del milenio? ¿El poder que tienen? Es demasiado para cualquier hombre. ¿Entonces no desearías uno para ti? Fudge no, espetó Edwin. Tengo otro dicho. Desearía usar su poder para el bien. Pero a través de mí, sacudió la cabeza. No. No confío en mí ese tipo de poder. Quizás, dijo Shadi, extendiendo la mano y frotando su pulgar a lo largo de la llave que Edwin llevaba alrededor de su cuello. Y tal vez ese miedo te convierta en el portador perfecto. Y luego, antes de que el estadounidense pudiera responder, Shadi salió del mundo de los vivos y regresó a las sombras y al reino donde los fantasmas caminaban libres. MCMCMC. En un momento estaba bastante seguro de que Shadi se estaba acercando a mí, por la forma en que se acercaba, y al siguiente ya no estaba. Lo cual fue un completo alivio porque el espeluznante bastardo me dio escalofríos. Sí, no había nada en él que me hiciera saber que estaba muerto, pero eso no significaba que mi mente no estuviera llenando los espacios en blanco. ¿Cómo le dije? Pensé mientras agarraba la llave de mi caja de duelo para poder guardarla debajo de mi camisa, la mente es una peligrosa. Me quedé paralizado al darme cuenta de que la llave pesaba mucho más de lo que debería haber sido. Lentamente, como si me estuviera moviendo a través de arenas movedizas, saqué el cordón que me rodeaba el cuello y abrí la mano, mirando lo que sostenía. Lo que antes había sido plata y pequeño ahora era mucho más grande y oro puro. Y lleno de poder. Joder. Pensé mientras miraba la llave del milenio. Mierda. Joder, 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 joder. Apreté la mandíbula, casi gritando la maldición antes de recordar que los malditos censores no me dejarían. Eso no significaba que mi rabia total no fuera real. Maldito bajista ectoplasmático. Gruñí mientras miraba la llave. Dije que no lo quería. ¿La palabra no existe en tu vocabulario? Escucho las olas del océano rompiendo contra el muelle y me giré listo para tirar la llave solo para hacer una pausa. El espíritu del anillo, necesito darle un apodo, había logrado devolverle el anillo a sí mismo a pesar de que Tristán lo arrojó al bosque debajo del castillo de Pegaso. Y a pesar de lo que todos podrían haber pensado, no creí que el espíritu estuviera en el anillo cuando eso sucedió y deseé regresar. No, él estaba en Bakura, al igual que el faraón está en la cabeza de Yuji. Simplemente llamó al anillo para que le devolviera el dinero. Miré la llave y me giré, arrojándola al pasto que estaba justo donde comenzaba el muelle, antes de extender mi mano. Muy bien, ¿es esta una situación de toro? En lugar de volar hacia mi mano, la llave desapareció justo cuando sentí un peso alrededor de mi cuello. Miré hacia abajo y asentí cuando vi que la maldita cosa estaba colgando de mí una vez más. Así que no es exactamente Thor, refunfuñé mientras me quitaba esa estúpida cosa una vez más y la miraba fijamente. Y eso significa que lo más probable es que me quede atrapado contigo, ya que tengo la sensación de que seguirás apareciendo. Me froté la cabeza con frustración. Perfecto, simplemente perfecto. Miré la llave y fruncí el ceño. Ni siquiera puedo encerrarte. Fue un pequeño alivio que la llave no comenzara a hablarme. Creo que realmente habría comenzado a enloquecer si hubiera descubierto que no estaba simplemente atrapado en Yugio. Pero es un mal fanfic donde el personaje principal mágicamente consiguió su propio Yami.
Por supuesto, eso me hizo preguntarme si haber aparecido en este mundo significaba que técnicamente era el Yami de este Edwin Chaos, simplemente lo tenía encerrado en algún lugar y no lo dejaba salir. Está bien, no pienses en eso, murmuré para mis adentros mientras comenzaba a alejarme del muelle. Shadi había estado en mi mente más tiempo de lo que pensaba y pude ver que el sol comenzaba a ponerse. Lo que significaba que Yuji y Seto deberían haber estado terminando su duelo en ese momento y Tea se estaba preparando para desafiar a Mai para intentar recuperarle a Yuji las Star Chips que necesitaba para entrar al castillo. Si lo hago bien, debería poder llegar al castillo un poco tarde para llegar a las finales, pero lo suficientemente temprano como para que Pegasus me permita quedarme. Y considerando que él querrá saber qué le pasó a Mokuba, espero poder acorazarme. El tiempo suficiente para que no me mire. Miré a la llave después de decir eso, con el ceño fruncido. Aunque, ¿puede esta cosa protegerme? Sabía que la llave del milenio le permitió a Shadi entrar en la mente de Yuji, pero tenía que haber más que eso. La vara del milenio por sí sola podía controlar a alguien y convertirlo en una marioneta, permitirle al portador hablar telepáticamente con otros, noquear a las personas, mirar recuerdos, y estaba bastante seguro de que Marik, como mínimo, había podido empujar a la fuerza a las personas. Los objetos del milenio eran poderosas reliquias oscuras, la llave tenía que tener más poderes que simplemente permitirme ver la mente de las personas. Como mínimo, tenía que poder disparar rayos láser del antiguo Egipto. Está bien, piensa en esto, murmuré para mis adentros. Los elementos están relacionados con el alma y la mente. El ojo, la llave y la vara son la mente. El anillo y la balanza son el alma. El rompecabezas probablemente también cuente como alma. El collar es, bueno, es solo un toro psíquico. Así que, como mínimo, debe tener poderes mentales. ¿Pero qué? Comencé a tocar la llave, un toque preocupado porque estaba aceptando que yo era su nuevo portador tan rápidamente, cuando se me ocurrió un nuevo pensamiento. Como muchas de mis mejores ideas, surgió de una cadena de pensamientos, un eslabón se conectó con otro hasta que llegué a un punto completamente diferente de donde había comenzado. En este caso había estado pensando en cómo se suponía que la llave era uno de los objetos puros, no tocado por la oscuridad y por lo tanto no corrompido. Y eso me hizo pensar en otras formas de agrupar los elementos. Esos entonces los que eran objetos sagrados y los que esas formas y esos poderes estaban conectados. El ojo te concedió la vista. La balanza pesaría el alma. ¿Y qué me dices de ti? Dije en voz baja, sosteniendo la llave. ¿Qué pasa si tus poderes son literales? ¿Para cerrar y abrir? ¿Maestro de las puertas? Me dio algunas ideas que tenían potencial definido pero nada que pudiera probar en este momento. Excepto y... murmuré, sacando mi teléfono pero sin encenderlo. En lugar de eso, apreté la tecla, presioné ligeramente la pantalla y la giré, y luego hubo un destello de luz y la pantalla se encendió. Está bien, eso fue... El tema encontraste un objeto de Legend of Zelda sonó, a mi alrededor. Acabo de hacer jailbreak a mi teléfono para encender la banda sonora del anime. Miré a mi alrededor y luego murmuré. Música para caminar. El tema de The Andy Griffin Show empezó a sonar tan pronto como comencé a moverme. Está bien, así lo hice. Bloquear y desbloquear cosas, ¿eh? Guardé mi teléfono en el bolsillo y miré la llave nuevamente, un nuevo pensamiento entró en mi cerebro. Oh, esto va a terminar mal, murmuré nerviosamente mientras levantaba la llave y la presionaba contra mi frente. Justo cuando empezó a tocar mi piel sentí algo y empujar mi cerebro. El sentimiento más extraño del mundo. Y luego, respirando lleno de tensión, imaginé una puerta pesada que protegería mi mente de cualquier otra invasión, como Pegaso o Mariki y giré la llave. Algo hizo clic en mi cerebro. Dame una paliza, me susurré a mí mismo mientras quitaba la llave y la dejaba colgar alrededor de mi cuello una vez más. De alguna manera sabía que había bloqueado mi cerebro, para que Pegasus, Marik y cualquier otra persona no pudieran mirar dentro. Todo lo que verían sería esa puerta pesada. Sonreí. Sí, creo que te quedaré, murmuré para mis adentros antes de continuar mi viaje hacia el castillo de Pegaso. Aunque sería bueno si no fueras tan, sentí un ligero cosquilleo y miré hacia abajo para ver cómo la llave se hundía en mi ropa y pecho, tal como lo había hecho Bakura con su anillo, obvio. Eso, es un buen truco. Y fue útil porque tenía el mal presentimiento de que si empezaba a anunciar que tenía un artículo, todo lo que recibiría de Yuji y sus amigos sería desprecio y acusaciones de que yo era un monstruo malvado.
No, y la llave iba a permanecer en secreto, especialmente hasta que conociera todos sus poderes. Porque si podía hacer una de las cosas que estaba bastante seguro que tenía en su timonera, entonces las cosas se pondrían muy interesantes para mí. Aunque también me tomé nota de tener mucho cuidado al jugar con el objeto hecho de magia de sangre. Lo último que necesitaba era terminar calvo y con un taparrabos susurrando acertijos en la oscuridad. Llegué cuando los escalones del castillo justo cuando el borde del sol se hundía en el horizonte, convirtiendo el cielo nocturno en un azul violáceo con solo un tinte naranja en el fin del mundo. Y, sin embargo, todavía había uno de los sirvientes de Pegaso esperando en la puerta del castillo, mirándome apasionadamente mientras me acercaba a él con mi maleta. Me pregunto si tienen cámaras para ver a alguien que se acerca o si es como esos tipos que hacen girar los carteles afuera de los lugares de Cash for Gold. Me miré y me di cuenta de que debía haber creado una imagen bastante conflictiva. Un tipo con sudadera con capucha y jeans azules caminando hacia un castillo. Por supuesto, Yuji y sus amigos vestían uniformes escolares, pero esto era Japón, así que eso era bastante normal. Levanté la muñeca mientras me acercaba y cortésmente dije: mi nombre es Edwin Chaos. Este guante de duelo y estas 10 naves estelares demuestran que me he ganado el derecho de entrar al castillo. El sirviente se limitó a asentir. Felicitaciones, duelista. Te llevaré ahora a reunirte con el señor Pegaso en la arena principal. Gracias, dije cortésmente. ¿Puedo llevarme mi maleta? Haré que una de las criadas lo lleve a tu habitación. Asentí y le entregué mi maleta. No había nada allí que me preocupara perder si Pegaso decidía que sus sirvientes rebuscaran entre mis cosas. El castillo de Pegaso era bastante bonito, considerando todo. Sabía que abajo era como un castillo estándar, con paredes de piedra y techos goteantes y armaduras y cosas así, pero en esta área principal, que supuse que era su sala de estar pública, se parecía más a Downton Abbey. Suelos de madera con algunas zonas con moqueta baja, retratos en la pared de diferentes artistas, alguna mesa auxiliar con un jarrón o alguna chuchería encima y todo bastante bonito y hogareño. Pude ver por qué a Pegasus le gustaba vivir allí, a pesar de que sabía, gracias a Early Series Weirdness, que Pegasus tenía rituales místicos en el sótano, era un lugar bastante agradable para pasar unos días. Realmente esperaba poder quedarme en la parte superior y no visitar la celda de Mokuba. Aunque si lo hago, tengo una idea de cómo saldré, pensé, esforzándome por no tocar el lugar donde la llave del milenio se había hundido en mi pecho. La mente es el límite, me repetí varias veces, escuchando al señor Nadie repitiendo las palabras conmigo. En voz alta dije, ¿puedo preguntarte tu nombre? ¿O sería descortés? Es Frun, señor, afirmó el sirviente. ¿Por qué sería descortés? Algunas personas ricas quieren que sus sirvientes sean figuras anónimas de fondo, y que nunca interactúen con nadie a menos que sea para servir o servir tranquilamente. El señor Pegasus no es así, afirmó Frum. Él espera que hagamos nuestro trabajo, pero agradece las preguntas y la conversación, siempre y cuando se haga de la manera adecuada. Sí, puedo creerlo. Bien. Crucé un brazo detrás de mi espalda, algo de lo que mucha gente se burlaba, pero era muy cómodo no mover los brazos como loco. Entonces Frum, me perdí algo interesante mientras venía aquí. No señor, dijo el sirviente. En realidad, bromeé. No hay grandes batallas en las almenas, lo cual supongo que podría haber sido la primera vez que esto ha sucedido aquí en siglos, suponiendo que este castillo sea tan antiguo como parece. ¿No hay rivales que se enfrenten entre sí y entradas de último minuto? Tello permaneció en silencio. Está bien, dejar que Pegasus me dé las malas noticias, dije incluso mientras me preguntaba si había arruinado las cosas y Yuji y Seto no habían tenido su duelo. Era muy posible que a Seto ya le hubieran succionado el alma y la hubieran colocado en la tarjeta. Si es así, significaría que tendría que descubrir cómo insinuarle a Yuji sobre las cartas Ton para que estuviera preparado para ellas. La otra opción era que Seto y Yuji no se hubieran batido en duelo en absoluto, Seto podría haber obtenido los Star Chips finales que necesitaba de otra persona y ya estaba batiéndose en duelo con Pegasus cuando llegaron Yuji y sus amigos. El único problema sería que el faraón podría ser más agresivo en el duelo contra Mai, eso podría arruinar las cosas si Yuji se volviera loco más tarde que en el canon. Tendría que hablar con él y lograr que resuelva sus problemas si ese fuera el caso. Era muy posible que todo hubiera sucedido y Frum simplemente estuviera actuando como un idiota. Deteniéndose en una puerta, Frum me indicó que entrara y respiré, lista para cualquier cosa.
Pegaso se batirá en duelo con Kaiba. Yuji llegó primero y terminó todo el torneo allí mismo. Bandit Kate leyó el libro de reglas esta vez y tuvo su revancha con Pegasus, eso realmente arruinaría las cosas pero también sería muy divertido de ver. Pero lo que no esperaba era una fanfarria de trompetas. Salté un poco y miré a mi alrededor frenéticamente solo para descubrir que no había nadie más en la habitación excepto Pegasus, quien aplaudía con una sonrisa en su rostro mientras la música sonaba a todo volumen a mi alrededor. Era exactamente como siempre apareció en el anime, amable y cálido pero con ese toque oscuro y siniestro que amenazaba con estallar en cualquier momento. Era como entrar en la guarida de un encantador escorpión y saber que en cualquier momento podría dejar de ofrecerme galletas y leche y seguir pinchándome con la cola. Y para empeorar las cosas, obviamente había enviado a todos a cenar, me preguntaba si Yuji y sus amigos sabían que yo estaba aquí. Probablemente no. Las ganas de agarrar la llave del milenio y huir me llenaron y maldije mi curiosidad porque en este caso no solo mataba al gato sino que me iba a matar a mí. Bienvenido, Edwin Chaos. Dijo Pegasus mientras la música finalmente bajaba el volumen lo suficiente como para que yo pudiera escucharlo sin que tuviera que gritar. Podía proyectar su voz y, como alguien que había actuado en el escenario, sabía cómo sonaba eso en lugar de gritar y podía decir que Pegasus era el tipo de persona que consideraría incluso proyectar como demasiado ruidoso y bullicioso para su gusto. ¿Sabes? De los muchos resultados diferentes que consideré para las rondas preliminares de Duelist Kingdom nunca esperé esto. Hubo tantos que llamaron mi atención, Weevil Underworld, Rex Raptor, Mai Valentine, dijo aquel con un tono más cortante. Sonreí y me obligué a no estremecerme ante eso, y por supuesto nuestro amigo común Yujimoto. Pero tú. Tu tío simplemente debía informar sobre este torneo, tener algunos partidos y luego unirse a mí aquí. Pero encuentro que soy mucho más prefiero este resultado. Gracias. Finalmente dije. Pegaso se rió entre dientes y abrió los brazos. Así que permíteme felicitarte, Edwin Chaos, por ser la primera persona en llegar a la final de Duelist Kingdom y ganar los premios automáticos de 3 millones de dólares y la oportunidad de enfrentarme en un duelo. ¡Oh hijo de puta! MCMCMC. Notas del autor. Y este capítulo. Vaya, estoy seguro de que esto será controvertido porque le di a Edwin la llave del milenio. Sin embargo, hay varias razones para hacer esto, primero y principal para examinar qué sucedería realmente si alguien obtuviera un artefacto místico creado con sacrificios de sangre. Además, el interés en lo que sucede cuando alguien que no quiere tener nada que ver con tales cosas se ve obligado a reclamarlo, y cómo eso puede afectarlo a él y al artículo, para bien o para mal. Finalmente eliminó el peligro de que Pegasus supiera que Edwin no era de este mundo, eso significa que ahora solo 4 personas saben la verdad sobre Edwin. Mokuba, que es demasiado joven para comprender realmente lo importante que es, el propio Edwin, Shadi, muerto. Y nuestra jugadora final, Selene, la diosa titán griega de la luna. Y sí, finalmente sabemos quién es Selene. Los griegos y los egipcios son dos de los mitos más conocidos del mundo occidental y disfruté mucho aportando una influencia griega a esta historia de pirámides y faraones. También me sorprende que nadie se diera cuenta de que la diosa era Selene. El motivo recurrente de la luna, por ejemplo. Pero lo más importante es la historia de Endymion, el as de Edwin. Endymion era un pastor o un príncipe, pero en todos los cuentos él es el amante mortal de Selene, quien lo hizo dormir para siempre para que ella admitiera admirar su belleza. En el juego de cartas Reflection of Endymion está la diosa Selene disfrazada y Selene también tiene una tarjeta de enlace conectada a Endymion. Hay mucho más en la historia de Selene y en la de Edwin, por lo que esto está lejos del final. Pero arroja más luz sobre cómo Edwin terminó en este mundo y los beneficios, y peligros, de que Selene lo declare su consorte y elegido. La historia de Tom Kepper fue muy divertida de escribir, ya que aquellos que han leído mis otras historias saben que ese es el tipo de cosas en las que me encanta profundizar. También tomar las extrañas piezas de la historia, que realmente no tienen un lugar o fueron simplemente algo pasajero que se ignoró una vez terminadas, y desarrollarlas. El paisaje mental de Edwin se basa en la biblioteca de mi antigua escuela secundaria, el centro de recreación de mi antigua universidad, la biblioteca que está cerca de mi departamento y algunos otros edificios en los que he estado con múltiples niveles. Y finalmente y sí. Edwin la cagó. Conté mal los días. Veremos más en el próximo capítulo, pero Duelist Kingdom duró más de lo que pensaba y como tal ahora llegó un día antes, y en un montón de mierda.